Bueno, hemos sacado la culata de este automóvil con más de 20 años de antigüedad y 175.000 kilómetros más o menos. La causa ha sido que se rompió un tubo del agua y bueno, llevo un calentoncito y parece que solo ha sido la junta. De hecho, aquí la mejor manera de comprobar el estado es echando un vistazo a, aquí al motor, principalmente a los cilindros. Y bueno, no hace falta medir con ningún micrómetro ni nada, ni ningún calibre de alta precisión ni nada, porque esto se hace a la antigua usanza. Eso queda muy bien para cuando un coche ha sufrido mucho, se ha fastidiado mucho el motor y se tiene que mirar todo con precisión. Pero bueno, aquí lo que manda es a ver. Un vistazo visual es lo que manda aquí. Lo demás sobra. Me voy a explicar. A ver si la luz solar está deslumbrando y no se puede apreciar bien las cosas. Pero aquí vamos a ver si se puede apreciar lo que yo quiero decir. Aquí se está viendo las paredes del cilindro, que tiene como esas rayitas. No sé si se apreciará así. Esas rayitas vienen de casa. El cometido de estas rayitas es que en las paredes quede aceite para el engrase del pistón. Y como se puede ver, están todas, más o menos, bien, ningún problema. Otro cilindro, vamos a ver. Bueno, bien. No sé si se aprecia bien, pero bueno. Como decía, si no se aprecia ninguna rayadura en el cilindro por la temperatura que haya llevado el coche, en fin, la temperatura extrema puede dilatar los pistones y conlleva a un posible gripado y eso, pero bueno, no hay indicio de nada de eso, está todo perfectamente, con lo cual hacer otras mediciones y eso es perder el tiempo, así como desmontar los pistones y eso. Aquí, como se ve, el motor está en, vamos, está divino, está divino, prácticamente como cuando salió de fábrica. Claro que de hecho si se sacasen los pistones se inspeccionaría como están, pero bueno, a priori, si los pistones hubieran sido tocados o algo, ya dejaría alguna marca aquí en las paredes y entonces habría que desmontar para no llevarse sorpresa. Pero bueno, parece que todo está perfecto en los cuatro pistones, así se aprecia. No he visto ninguna rayadura por ningún sitio. A ver, está todo perfecto. Con lo cual se va a montar la culata y esto va a funcionar de puta madre. Antiguamente, hace 40 años o más, yo había visto motores que, claro, el material era muy inferior de calidad a lo que hoy en día tenemos. Y cuando ya llevan ciertos kilómetros, quiero decir, cientos de miles, 200.000 kilómetros, por decir una cifra o algo, ya era habitual que esta raya ya no estuviese. La pared estaría, la pared del cilindro estaría como un espejo, pulido, pulido, porque ya se hubiera comido esas rayitas que aquí se ven, que su misión es mantener que quede una capa de aceite ahí y se pueda engrasar. Con lo cual este motor, con 175.000 kilómetros más o menos, está divino. Y bueno, pues nada, voy a montar y esto no tiene nada, está perfecto. Todo el trabajo que se haga es perder el tiempo.
Bueno, pues esto es todo. De momento. Suscríbanse al canal y bueno, podremos seguir trabajando. A ver. ¿Qué más podría decir? A ver si se me queda alguna cosa. Y... bueno. Pues como decía, hoy en día el material de la construcción de los motores es muchísimo superior a hace unos 40 años. Y en aquellos entonces, vamos, con ciertos kilómetros, como cientos de miles, no muchos, por decir algo, era habitual sacar una culata con un calentón o algo y bueno, encontrarse rebaba aquí, una rebaba hasta de medio milímetro y más, y bueno, se volvía a montar y funcionaba pues otros tantos miles de kilómetros, lo que fuera, porque antiguamente se aprovechaba todo más y bueno, y a no ser que hubiera habido un percance mayor, es decir, que el coche no arrancara, no echara humo o cualquier cosa de cuando un motor ya tiene desgaste, es decir, que a lo mejor el motor iba de puta madre, iba de cojones, dentro de lo que cabe, pero bueno, sufrió un calentón por falta de agua, una rotura de un tubo, cualquier cosa, y bueno, se desmontaba, y no viendo indicios de gripación en los cilindros, de nada, pues se volvía a montar, aunque tuviese cierto desgaste, y bueno, los coches seguían funcionando X tiempo más. Y lo que digo, que este coche, como he dicho al principio, pues está muy, muy, muy requete bien. Que claro, pues habría gente que diría, bueno, es que esto habría que sacar pistones y tal, y mirar la ovalicidad, bueno, el desgaste de los cilindros. Mira en tres puntos claves, que sean arriba, en el medio y abajo, a ver cómo está el desgaste ovalado. Pero no, este coche, como digo, si tiene esas líneas, sí. Esto de marca, el bruñido este, que se hace para, como acabo de decir, para su engrase, pues no merece la pena invertir más tiempo, ni trabajo, ni gasto en una cosa que no viene, que no va a solucionar nada. Esto ha llevado un pequeño calentón al coche, pero bueno, esto está todo perfecto, como veo, no he visto. Ahora no voy a mover los pistones, pero porque ya lo he hecho yo, lo he inspeccionado cada uno por uno, de arriba abajo, lo he subido, lo he bajado y he podido visualizar las paredes del cilindro todo alrededor y bueno, y se ve como está aquí, está perfecto. Vamos. Es que nada, no hay nada que hacer, esto es montar y a correr. Bueno, pues yo creo que ya no tengo mucho más que añadir sobre esto. Y nada, esto es lo que hay. Pues esto es todo por hoy.